Yoshi, elegir Yoshi es, eso es un constructo social. Ah, vale. Pensé que iba a escoger Marth. Por un segundo pensé que iba a salir Marth. Y dije, vale, pues. Pues algo raro ha pasado, que este hombre ha cambiado de idea. Aquí ahora estamos empezando la partida. FD, escenario bueno para el Fox. Porque, bueno, te puede correr muy fácilmente. Tiene muy... bueno, no tienes sitio en donde escaparte con plataformas para landear. Entonces te puede mantener en el aire muy bien si, si te lee, si te recopa, cosas así. Es una alta conveniencia para alguien tan poco pesado como, como Fox. Sí. Y bueno, techo alto sin plataformas, que le complica entonces un poco la situación a... ¡uy! A Luigi. Sí. ¡Oh! La que le salió ese, ese bueno, le complicaba la cosa un poco a Luigi, pero claramente a Luigi no le ha importado para nada. A ver qué va a pasar. De momento tiene mucho que remontar ML41, pero hay que saber, sí. Fox puede subirte el porcentaje rápido y esos up smash, si te descuidas, te matan también. ¿Cómo lo ves tú, Wilte? Que de momento... tiene que remar, por supuesto, pero cuidado que Fox empieza a, empieza a hacer cositas muy nazis y ahí está haciendo 37, ya un smash ya suficiente para... ¡oh! Mira. Ese backer que le ha complicado un poco la situación a Luigi, a ver si se logra recuperar. No, no se logra. O no tiene asalto, no que creo asalto. Que es lo que pensaba, o está esperando a que le saliese un misfire para poder llegar. Eso es. Uno de los dos ha pasado ahí. A ver qué logra hacer. ¡Uy! Oh. Sí, lograron regresar. Muy bien hecho del jugador de Fox, que de casi nada muere ahí. Hay que tequear. El hombre no había tequeado. Pero a ver qué logra pasar aquí. Que de momento se come ese up smash por intentar landear con un dare. A ver, ahí vuelve con el up B. Poco a poco le está subiendo porcentaje. Los dos a porcentajes igualados. Se le va el porcentaje mágico de Luigi. Ahora va a tener que matar de forma normal. O sea, como el resto de los humanos. Todos los mortales. Ay, up smash no conectó. Le persigue y... Dash attack mato. Dash attack mata mucho. Mucho más de lo que parece, para decirlo la verdad. Ese up smash no mata todavía porque el porcentaje está muy, muy bajo. Pero cuidado ahí. Ojo. Uy, no ha hecho el dash forward, pero bueno. Ese... él dice, ¿tú me quieres tirar una bola? Pues me llaman Messi, A ver, que de momento estamos igualados de porcentaje. Se ha resetado un poco la partida. Muy bien para el jugador de Fox, porque justo había empezado la partida muy mal. Y pues estamos viendo que ha intentado, sí, remado. ¿Sí? Y se le ve en la cámara. O sea, esos brazos le han ayudado para remar. Y Dios mío, cómo sigue remando el hombre. Dice, mira, esta carrera yo la gano. Mira cómo te subo porcentaje poco a poco. No te va a dar chance de respirar. Te va a presionar ese dash attack, up tilt, up smash. No le mata. Sí, de 6% a 100. 119, ahora sí está a kill percent con ese up smash. Tiene que tener mucho cuidado el jugador de Luigi. Cuidado, que te tiene en situación peligrosa. ¡Ojo! Sí, lo estás esperando. Justo ahí, cuando Fox se volteó, tenías que haber dicho, va, yo no me doy de la vuelta, yo voy a hacer normal get up, porque si hace el up smash, no me pega el sweet spot. Aquí le doy, aquí. Ya está actualizado. Ah, está actualizado, sí. En automático. Ah, muy bien. No sé si automático o si alguien lo está actualizando mientras que ve la partida. No importa. Está actualizado, eso es lo que importa. ¿Esto es Best of 5? Claro que lo es. Claro que lo es. Ya sacaste el boleto, sí. Esto es Best of 5 para ver quién entra a Top 8 por Winner's Side. En este Kirby algo torneo. Se me olvidó el nombre del torneo. Es que el texto es morado y pequeño. ¿Super Arena? No sé. ¿Saiyan Arena? No importa. De momento estamos viendo un poco repetición de la primera partida, que empieza Pixel con ventaja. ¿Sí? Pero poco a poco ahí comienza Fox a subirle. Uy, pensó que se iba a acercar y le ha fallado la lectura. Sí. Pero bueno, a ver qué logra hacer, que de momento está sufriendo un poco el jugador de Luigi con la desventaja de porcentaje, pero poco a poco el Fox está calentando esos motores para intentar hacerle un poco de las robaditas que le puede hacer un Fox a un Luigi con ese down smash que le logra conectar a ese two frame y dice, adiós, señor, yo no quiero ninguna pasta, de vuelta para Italia. Se le ha ido los ojitos a Alex para atrás con ese two frame. Es que ha estado muy bonito, ¿eh?
Eso todavía no mata. Fox es muy ligero, pero no tanto. A ver qué logra hacer con ese landing there que le sube a 69%. Nice. A ver, saca fuera el escenario. Intenta hacer algo. No. Lo recupera. ¡Uy! ¡Ay! El drag down quería ahí conectarle. Ah, no. Le intentó conectar drag down a Shine. Porque el Shine lo hubiese matado. Pero bueno, a ver. Uy, unos multiparring ahí están muy sabrosones. Sí. Ha caído muy bien. Y este Osmash cae aún mejor. Pixel. Ojo. Situación peligrosa. Sí, Pixel tiene que remar. Y mucho. Tiene que remar mucho. Y que yo sepa, en Italia no hay mucho cuando se trata de remos, ¿eh? Ojo, que bueno, está Venecia, pero no remos. Es como un palito. Pero bueno, a ver qué. De momento, por fin logrado quitarle el primer stock al jugador de Fox, pero le queda uno entero de desventaja. A ver qué logra hacer ese downbeat. Es un buen comienzo que le logra subir a 43% al jugador de Fox, que está intentando ahí los combos. No hace los combos, las logra fallar, pero ese grab, no lo conecta por el Shine. El Shine que le ha movido y le ha salvado la vida al jugador de Fox. Dios mío, qué estrés. La partida que estamos viendo, ese grab, pensé yo que iba a ser back. Sí, es que yo creo que se lo pensó y dijo, ¿qué hago? Sí. Que a ese porcentaje no sé si mataba o no. El back throw sé que mata mucho, pero quizás no tanto. Pero bueno, a ver que de momento estamos un poco igualados, para decirte la verdad, porque esto en cualquier momento podría perder ese stock. El jugador de Fox. Ahí, no hay porcentaje. Todavía, no hay rage. ¡Oh! Pero ahí sí. Sí, F-Smash. A ver, que vamos a ver, que de momento están igualados prácticamente, porque sí, al final ya sabemos... Ves que mira, ya están atrás, como ha recuperado salud en la cabeza este Pixel. Oh. Sí. Se ha recuperado muy bien en la partida y están los dos pensando qué van a hacer uno el otro para intentar ganar la partida, y de momento se come una bolita de fuego. Cuidado, 70%, ese porcentaje peligroso. ¿Qué te puede matar con el Opti? Bueno, quizás le podría matar a... Uy, quería leerle ahí el alquimista. Pero Alex ha leído el libro de Pixel R y ha dicho, yo sabía que ibas a leer mi libro. Tu libro lo escribí yo, básicamente. Básicamente. Le he dicho. Qué miedo, ¿eh? Estamos en transición. Vamos a mantener... Vamos a mantener el escenario, pero no sé si vamos a mantener personajes. Pixel quizás se lo está pensando un poco. ¿Sí? Que sé que él tiene un Samus, pero quizás saca la Samus. Tiene Samus ahí guardado en la manga. Bueno, un Samus contra... No fue. Entonces, no mucha fue. Mucha gente dice que Samus contra Fox lo gana Fox, pero es que también para que gane Fox tiene que jugar muy bien Fox, ¿eh? En teoría, muchos personajes son mucho mejor de lo que parece. En práctica, muy pocos son tan buenos como parecen. Pero bueno, aquí estamos. Un poco lo mismo en las últimas dos partidas. Empieza Pixel con un buen porcentaje en ventaja, que le meten algunas cosillas y le meten mucho porcentaje. Le pone en situación aquí un poco peligrosa. ¡Uy! El escudo. Sí, pero no se lo ha logrado punishear muy bien. A ver qué logra hacer. Le está intentando leer algo, pero ese downbeat dice, adiós, aléjate de mí. Cuidado con ese F-Smash que te ha tirado, Alex, porque eso quizás te hubiese matado por lo ligero que eres. Cuidado con esos up-airs que vienen a por ti. Pixel, que estás aquí en situación un poco peligrosa. Ese up-tilt que le sacan para afuera. Pixel sufriendo para intentar recuperar control del escenario, ¿eh? Sí. Un momento en el que se tuvo que alejar para recuperar el escudo, pero no es que se haya alejado, no es que haya huido. Estoy cerca de ti, me voy cerca de ti, me voy. Ya. ¡Uy! Es que se lo lleva muy bien hecho el jugador. ¿Sí? A ver qué logra hacer aquí. Eso se lo leyó. Se lo ha leído muy bien, ha esperado. Él dice, mira, a ti te falta mucho por caer y tocar el suelo. Cuando toques el suelo, yo te dejo un regalo. Yeah, hasta que no toques el suelo, tú no tienes regalo, ¿eh? Pues... Los niños buenos tocan el suelo. Entonces reciben el regalo de Santa. ¡Ojo! Veamos ahí el infame combo. El infame combo, de verdad, que... Se nota el miedo que hay contra el Luigi, sí. Porque como que le quiere acercar y hace un dashen y después dice, ¡ah, no! Yo me alejo un poco, yo ese jueguito de mano, ¿sabes lo que dicen? Juego de mano, juego de villano, ¿eh?
Ahí le agarra con ese downbeat. ¡Upa! Uf, no le mata todavía, pero sí lo vuelve 91, a agarrar. 91.7. O sea, sí, sí, sí. Ahí ya sacaron la diferencia. Muy bien hecho ahí con ese dare que le sube porcentaje un 96%. A ver qué logra hacer para intentar mantener control del escenario. Pero Luigi dice roll, roll, roll. Recupero centro. Los dos se la estaban pensando mucho y ahí bajó el escudo antes, ML. Sí. Ese backer se lo lleva ML en desventaja entrando a su último stock. Un poco similar a la primera partida. Pero ha fallado el segundo grab. Esto puede ser muy precario para el jugador de Luigi. A ver qué logra hacer. Ese up smash. Ajá. 46.0%, y aquí no hay realmente mucha diferencia. A ver cómo reacciona Pixel. Justo contra Fox, una ventaja. Ay. Ha fallado los dos, pero no importa, no importa, porque al final el día Fox es muy rápido. Mira lo rápido que se le sube el porcentaje a su oponente. Poco a poco, 70-22. Bueno, he dicho se le sube el porcentaje al oponente, pero estoy viendo que el oponente ha dicho yo no necesito más porcentaje, adiós. Sí. Bueno. El upbeat de este señor. Bang, bang. Le dice, bang, bang. Bueno, situación. Situación. 2-1. Aquí un poco peligrosa. Esto puede ser el reverse. Sí. Game 4 es el más importante. Sí, sí, sigue teniendo la ventaja este ML41, pero igual poner a Pixel contra la pared hace que le que empiece a. Vamos a Battlefield. A despertar el sexto sentido. Sí, vamos a Battlefield. Que le viene mucho mejor a ML que a Luigi. Porque con las plataformas te puedes salvar de los combos de Luigi. Ay, claro. Y tiene techo más alto. Entonces, a ver. ¿Quién nos va a demostrar aquí ML41 para la partida? Que de momento. ¡Uy, no! Ah, no, esto es FD. Ah, pues será FD. FD. Sí. Pero Battlefield, vale, pues. Está en una serie de desventaja. Sí, esto ML tiene que remar. Sí, esto está un poco peligroso para el jugador de Fox. A ver qué logra hacer. Tiene mucho que remar de momento. Esto honestamente me está recordando mucho a la primera partida, porque no sé si te recuerdas, estaban en una situación muy similar a esta en la primera partida, y pues a ver si termina como en la primera o si esto va a ser simplemente dominación total del jugador de Luigi. Sí, podría ser. A ver cómo logra responder Alex ante esta situación. No está respondiendo muy bien de momento, pero a ver qué logra hacer, que de momento se puede remar. Uy, se puede remar todavía, porque al final el día Fox es un personaje que puede matar entre comillas rápido si te descuidas por los porcentajes que te puede subir y lo rápido que te puede subir, pero cuidado, si te descuidas cuidado. Con este Luigi, ya hemos visto lo que pasa con el primer stock, pero con ese primer stock fuera, por fin ML41 está empezando a respirar un poco en la partida, a ver si logra mantener ese aire en sus pulmones o si le va a terminar de ahogar su oponente. Parece que le va a terminar de ahogar. Es que ese es el problema que tendría ML41, que es que tiene que presionar, es acercarte mucho y escudo up B y a festejar. Sí, 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 lo tiene un poco complicado el jugador de Fox. Como que se está calentando mucho y se le olvida un poco de que tiene que respetar mucho el escudo y cosas así. Está haciendo movimientos que son seguros contra la mayoría de los personajes. Pero es que Luigi tener ese upbeat out of shield que justo conecta bien en donde tú quieres estar conectando tus ataques, está causando algunas problemas. Pero bueno. Última partida. Última partida. Sea quien sea, alguien va a avanzar y el otro va a ir a Losers. A Losers va a ir el que pierda esta, pero a ver quién va a ir ahí. Porque de momento estamos viendo una partida completamente diferente a las últimas cuatro. Estamos viendo que ML ha dicho, vale, pues, ¿sabes qué? A mí no me importa jugarte lento. Yo te espero, te meto unas pistolitas, te subo porcentaje a mí cuando pueda. Y si no creo, pues yo me alejo, yo no tengo apuro. Y es lo que estamos viendo, de él sin apuro ninguno, él dice, vale, pues poco a poco, y si dura 7 minutos, dura 7 minutos. Poco a poco en el dash, en la kill, así, uno, dos golpes, me alejo, no me haces tus cositas raras, sí, del sí. Diablo, ahí, mantiendo, va muy bien, ojo,
muy bien leído el air dodge para meterle ese upsmash, ¿eh? Y se tiene ahí un 60, un poco más que picar antes de sacar el stop. Vamos a ver cuánto puede hacer Alex antes de que esto suceda. De momento tiene mucho porcentaje, o sea, mucho porcentaje ahora mismo tiene el Fox, pero solamente si consideras el Opie. Si no consideras el Opie, pues en realidad está no mal. El Luigi es el que está subiendo el porcentaje poco a poco y tiene que cuidarse mucho porque mientras más desventaja tengas con Luigi, peor se te va a ir la partida, especialmente contra un personaje como Fox que... Ahí está. 55, Even Stock. Even Stock, de momento tiene Even Stock, porcentajes similares. Digo similares por lo rápido que se puede igualar sí. Si le agarra el Luigi. Entonces a ver qué va a pasar aquí, que de momento parece que no tiene ninguna razón por la cual entrarle el jugador de Fox. Él dice, yo te espero, yo... ¿Sí? Tú me quieres tirar bolitas e intentar limpiarme el inodoro, yo feliz, yo me quedo aquí. El inodoro y tal está por allí, yo me voy para el otro lado. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con esos down beats de Luigi que tienen ese dragon effect que le hace muy peligroso. Si te descuidas te podría terminar matando. Cuidado con ese 45%. El 100% de Luigi que le está... ¡Uy! Ah, el tornado mágico. Sí, sí, sí. Ah, otra vez. ¡Y! Es que se volvió. Estaba mirando para el otro lado. Ya. Pero es que el down smash ha tocado el escudo, entonces se ha vuelto de un movimiento más o menos rápido a no muy seguro para usar. Pero bueno, a ver qué va a pasar aquí. De momento intenta... ¡Ay! Muy bien hecho, usando el shine para salirse de esa situación. Le faltó un pelo de rana calva para llegar al abrazo. Sí, a ver qué logra hacer aquí. De momento el jugador de Luigi se está desesperando un poco. 47-0, venga. A ver, 53%. No situación peligrosa para el jugador de Fox, pero bueno, rápidamente estamos viendo que está igualando la partida. Poco a poco subieron el porcentaje y igualas. Ya están iguales. ¿Ya? Está ligeramente en ventaja, pero esto no significa absolutamente nada. Sí, justo en este matchup el porcentaje no importa tanto, lo que importa es... ¿Quién llega a su kill percent antes, ¿sabes? Justo ahora Fox necesita meter a Luigi a 90 o 100% y el Luigi le mete, creo que 10% más. Y puede acabar ya. Bueno, sí. Si no hace su up B, que es ya el definitivo. Sí. ¡Ojo! ¡Uy! Le intento esperar. Sí. Tienen que tener mucho cuidado con ese down B que ya estamos viendo que lo está usando mucho. Uy, más. ¡Uy! El drag down. ¡Muy bien! ¿Qué? Ah, es el ese reseteo muy, en el jab. ¡Oh! Muy bien hecho el jugador de ML41 que ha logrado remontar una situación muy peligrosa y ha ganado la partida de forma un poco legendaria. Sí, se mamó la Alex. Se lo ha